Mensajes, dibujos, dinero para su defensa y hasta fotos subidas de tono recibe Nicolás Cruz en prisión de manos de personas de distintas edades y de diferentes ciudades, quienes le profesan admiración al joven de 19 años de edad, responsable de la muerte de 17 personas en una escuela en Florida. La revelación hecha por la Oficina del Defensor Público del Condado de Broward al diario Sun Sentinel, quien obtuvo copias de las cartas, genera inquietud e incluso temor en especialistas, quienes ven con preocupación la creciente empatía de personas con el homicida, tal como lo explica la psicóloga Belkis Carrillo. Que es el trastorno antisocial. Estas son personas que no tienen empatía con los otros, siempre transgreden los derechos de otras personas y es como que están en el presente y no sienten. No son personas que pueden ponerse en los zapatos de los padres de la masacre. La admiración hacia Nicolás Cruz desde que está en prisión llegó incluso a las redes sociales, donde su hermano ha querido crear un grupo de fans, mientras otros ya lo han hecho. Es un fenómeno que especialistas califican como identificación con el agresor, tal como ocurre con los ídolos y artistas del momento. Solo que esta vez son personas que sienten compasión y que han vivido o están pasando por situaciones traumáticas, según lo expone Edith Shirot, psicóloga clínica. De tanto miedo que te da alguien, o de tanto odio, o de tanto temor, se puede convertir en amor, se puede convertir en admiración. Los especialistas coinciden en que este tipo de fenómeno psicológico se da ante la falta de identidad, de pertenencia y de valores familiares. Insisten en que las autoridades deben enfocarse en la prevención y ver las señales que a tiempo da este tipo de personas, tal como lo hizo en su momento Nicolás Cruz. Desde Miami, Florida, María José Martínez, cierre de edición.